todas las mamás que tienen a sus hijos de un lado para otro en este verano, les cuento que es muy importante mantenerlos llenos de energía. Por eso les recomiendo Maltin Power, una bebida refrescante y hecha de malta que los nutre de manera natural para que logren superar todos los retos del día. Con Maltin Power heladito, siempre tendrás a tus hijos preparados en las actividades de este verano. Ya lo sabes, mamá, lo mejor para tus hijos en este verano es Maltin Power, energía nutritiva y natural. Adelante, doctor Borda. Señora, ¿sabía usted que el azúcar es una sustancia tan adictiva como las propias drogas? Sí. Si usted pone, por ejemplo, un ratoncito y le pone cocaína y al otro lado le pone un poco de azúcar, el ratón va a ir al azúcar y encima se va a quedar a vivir ahí. Su consumo excesivo puede generar graves consecuencias a nuestro organismo. Llegó el momento que todos descubramos cómo daña el azúcar nuestros órganos. ¿Qué le parece? Vamos a ver quién es nuestra asistente del día a través de nuestra pantalla. Vamos a ver. ¡Adelante! A ver, a ver, a ver. Muy bien. Ahí está. Hoy día nos va a acompañar la persona que está sentada en el número 27. ¿Quién es? ¡Hola! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. Permíteme, por favor. Mil gracias. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mónica. Mónica, bienvenida. Mil gracias por participar con nosotros en hoy día y ser nuestra asistente del día. Vamos a acomodarte un poquito para que el micro quede perfecto. Muy bien. ¿Estás cómoda? Ya, comodísimo. Muy bien. Yo te quisiera hacer dos preguntitas, si me acompañas para este lado. Y la primera es, ¿consumes azúcar? Sí, bastante. Bastante. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le colocas a una taza de café? Tres. Tres. ¿Cuántas tazas de café consumes en un día? Dos, tres tazas. Dos o tres tazas. Vamos a suponer que son tres tazas. ¿Ya? Por tres estamos hablando de 9 cucharaditas de azúcar. Solamente en el café. Vamos a ir sumando, si te parece, porque te puede llegar a sorprender que tu consumo de azúcar en 3 días puede llegar a ser esto. Vamos a mirar. Acompáñame, por favor, un momento. En el siguiente. Estos han sufrido tanto que con un aumento de la presión arterial. Continuamos con Doctor TV. Así sin decir nada, ¿cuánto crees que puede tener una gaseosa de azúcar? Por vaso, 8 onzas, 12 cucharitas, puede Vamos ser. A mirar. Adelante, por favor, señor director. 12. En realidad, la botella tiene al menos 12 cucharitas de azúcar. Si es que a eso le agregamos tus 3 cafés, estamos hablando de más de 20 cucharaditas de azúcar. Un chocolate tiene 10. Unas galletas que tienen harina y azúcar. O sea, estamos viendo solamente la parte del azúcar. Adelante, por favor. 5, pero si a eso le sumamos que las harinas se transforman en azúcar, probablemente vayamos a doblar. Y un postre, un dulce como estos, tiene más de 16 cucharaditas. Entonces, acá lo que quiero llegar y sentar en claro es que si tú tomas un café y encima te comes un postre, ahí nomás ya tienes casi 20 cucharaditas de azúcar. Wow, 20. Bastante. Es un montón. Vamos a ir viendo el primer órgano que se daña por el azúcar. Y lo tenemos acá. Mire usted, ¿tienes idea de qué parte del cuerpo es esta? El páncreas. El páncreas. Efectivamente, es un órgano que está central, situado justo en el centro de nuestro cuerpo, hacia la profundidad de atrás, y tiene varias partes. Pero el páncreas se encarga de segregar una sustancia a nuestra sangre que nos ayuda a metabolizar el azúcar que tenemos. Bien. ¿Cómo se llama esa sustancia? Insulina. El páncreas segrega esta hormona que nos ayuda a manejar el azúcar en nuestro cuerpo. Cuando exageramos en el uso del azúcar, el páncreas se cansa, deja de producir esa cantidad de insulina y se hace resistente a la insulina, pudiendo generar cuadros severos de diabetes.
De acuerdo. Lo tenemos. Un segundo órgano, el laboratorio principal del cuerpo, limpia toxinas, pero además fabrica un montón de sustancias que nosotros necesitamos, y es el hígado. ¿Por qué el hígado es tan importante y cuál es la relación que tiene el hígado con el azúcar? Para eso tenemos una animación. Acompáñame, por favor, vamos a mirar. Adelante, señor director. Estamos viendo una persona que está comiendo un pedazo de torta, 16 cucharaditas de azúcar. Pasa por acá, por el estómago, el sistema sanguíneo se encarga de llevarlo hacia el hígado. Dentro del hígado, nuestro hígado comienza a trabajar más, porque el almacén que nosotros tenemos, nuestro azúcar que comemos, se comienza a convertir en grasa. Así es como se almacena, lo que ocasiona insuficiencia hepática por desgaste de las células hepáticas y porque las células grasosas van a interrumpir el camino entre célula hepática y se vuelve un hígado graso, un hígado cirrótico, un hígado insuficiente. Una de las maneras como nuestro cuerpo almacena energía es a través del hígado, que convierte en los azúcares en grasa. ¿De acuerdo? Vamos por acá. Un tercer órgano que se complica con el excesivo consumo del azúcar: nuestro corazón. Si hemos visto que nuestro hígado convierte los azúcares en grasas, lo que sucede con nuestras venas y arterias es que comienzan a llenarse de depósitos de colesterol. Y tenemos acá una imagen sumamente importante en la cual nos vamos a descubrir, ¿te das cuenta? Un vaso limpio, un vaso sin colesterol, un vaso que no está trabajando de más. En cambio, este vaso sanguíneo ya tiene depósitos de colesterol que disminuyen la luz por la cual tiene que pasar la sangre. Por lo tanto, si esto sucede en nuestro corazón, podría haber una disminución tan fuerte del flujo sanguíneo que el corazón pierde el aporte que necesita para poder latir con tranquilidad, ocasionando muchas veces infartos cardíacos. Órganos complicados por el excesivo consumo de azúcar. Vamos a ver acá una demostración, acompáñame por favor. Y vamos a ver cómo es que distintos tipos de comida van haciendo que nuestros azúcares o nuestros niveles de azúcares en sangre vayan o los captamos o los vamos asimilando lenta o rápidamente. En primer lugar tenemos acá pan integral. Pan que tiene muchísima fibra, por lo tanto enlentecemos la absorción del azúcar. Se demora porque el proceso de digestión es más lento, más progresivo, mucho más despacio. Entonces el pan de fibra, el pan integral, tiene menos azúcar que el pan normal. Más que menos azúcar, lo que tiene es se demora muchísimo más en convertirse en azúcar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ahora vamos a ver otro tipo de alimento. Esta es una torta, digamos 16 cucharaditas de azúcar. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es nosotros vamos a colocar esto y cómo es que esto se absorbe. Por ejemplo, vamos a poner así y tú te vas dando cuenta cómo se comienza poco a poco y se va mezclando. Mira cómo se va tiñendo el agua, pero igual es muchísimo más rápido que esto. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver un tercero. En este caso tenemos el azúcar tal cual. Es energía. Sí, señora, el azúcar es energía, pero es una energía que no nos devuelve a nosotros la capacidad de poder seguir fabricando energía. Simple y llanamente lo que hacemos nosotros es el azúcar. Mira, ni le hemos movido. Simple y llanamente ingresa al organismo y se absorbe todita. Eso es lo que sucede cuando uno come azúcar. ¿De acuerdo? Acompáñame, por favor, vamos a hacer el último órgano afectado. Y lo tenemos acá. Es el cerebro. Si hemos dicho que el azúcar hace que nuestro cuerpo tenga grasa, que nos dé diabetes, se malogra lo que se llama la microvasculatura.
sufre muchísimo la microcirculación, por lo tanto puede producir cuadros severos de demencia senil, acelerada, problemas de microinfartos cerebrales, porque los vasitos han sufrido tanto que con un aumento de la presión arterial, ¡pah!, pueden reventar dentro del cerebro, quedándonos nosotros en condiciones muy malas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver principales enfermedades que nos produce el exceso de azúcar. Acompáñame, por favor. En primer lugar, una epidemia mundial. Se trata de la obesidad. Cada vez nuestra comida está siendo menos elaborada, mucho más rápida por problemas de tiempo, estrés, falta de poder hacer esto. Entonces comemos comida chatarra. Eso se transforma tan rápidamente en azúcar como lo que acabamos de ver. Es pura harina y a veces esto genera obesidad que viene a ser parte de lo que es la diabetes. La diabetes afecta la microvasculatura y a los nervios directamente, lo que ocasiona un deterioro progresivo de nuestra salud. Genera hipertensión, que también va a causar problema a la microvasculatura. Genera infecciones, resistencia a problemas antibióticos. Las enfermedades se hacen mucho más fuertes porque le damos su alimento. La mayoría de los casos es azúcar. Cardiopatías y cáncer pueden ser también consecuencia de un excesivo control, de un excesivo consumo del azúcar. Me dirijo a usted, señora. Disminuya, controle su consumo de azúcares. Cuide su vida porque sin darnos cuenta estamos consumiendo muchísimo más de lo que imaginamos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por habernos ayudado. Gracias.